Que nos unen con el pasado, con el presente y con el futuro. Prohibido prohibir. Esa hermosa consigna hizo temblar a Europa, sobre todo a Francia e Inglaterra, allá por un mes de mayo de 1968. Andábamos nosotros en las montañas de Venezuela. Ese verdadero sacudón, esto sí fue un sacudón de verdad, fue bautizado como el Mayo francés. La juventud de París, enardecida, desafió a la perversión burocrática que había provocado una esclerosis general en el mundo, el burocratismo. Y eso estremeció a la central burocrática de Francia, al igual que la dirección política del Partido Comunista Francés. ¡Qué mensaje tan extraordinario! Prohibido prohibir. Es decir, a nuestro modo de entenderlo, déjame hablar, deja que piense por mí mismo, abajo la representatividad burguesa. No creemos en la representatividad burguesa, ni creemos en la representatividad cualquiera que sea su designo, cualquiera que sea su nomenclatura. Debemos ser auténticos nosotros. Han transcurrido 47 años de aquella revuelta popular y hoy nosotros, con la misma pasión, advertimos a quienes actualmente nos prometen cambiar el mundo que no aceptaremos imposiciones ni más mentiras. De ningún tipo. Nosotros solo admitimos como criterio válido a la verdad y nada más que la verdad. Solo la verdad es revolucionaria, decía el viejo Mao Zedong. Nosotros advertimos que hay que desburocratizar y que hay que despersonalizar el proceso. Tenemos que despersonalizar el proceso. La segunda consigna inserta en nuestra carta de invitación rescataba Chávez hacia la República Comunera. A partir de ahora deberá prohibirse entre nosotros invocar a Chávez solo para ganar aplausos. Invocar a Chávez en vano significaría una descarada manera de enterrarlo definitivamente. El comandante Chávez dijo, o como una o nada. Esta expresión fue de tal contundencia que no admite ninguna duda. Pero los hechos se han venido imponiendo un punto de vista que por su naturaleza burguesa ha facilitado al enemigo desplegar sus tesis adversas de nada de comuna. Arrojar a los comuneros, controlarlos, anularlos, someterlos al influjo del aparataje burocrático, significa toda una perversión estratégica de negación de la comuna. Pero no todo termina aquí. Sobre nuestros hombros recae la responsabilidad de atender en el futuro inmediato el análisis de este tema de las comunas. Nosotros invitamos a que se abra un debate sobre el problema de las comunas, porque se nos está metiendo mucho contrabando ideológico sobre el problema de las comunas. Desde el momento en que la Asamblea Nacional redacta una ley orgánica de las comunas como para justificar su vigencia,
que nos demuestra que a las comunas no se les concibe como un producto de un acto revolucionario de masa, como un producto histórico, sino como un modelo prefabricado donde era suficiente con decretar el decreto burocrático que le hacía aparecer como una por arte de magia. Esa vía justificaría posteriormente toda suerte de intervenciones de altos funcionarios, de ministros, de gobernadores, de alcaldes, justificando su desafuero sobre la comuna. La denominada ley orgánica de las comunas nos regala un marrazo a propósito de esa tiránica definición de con el mazo dando. El llamado Parlamento Comunal, a quien dicho sea de paso, se le otorga la potestad burocrática de actuar como la máxima instancia de la comuna por encima de sus colectivos. Para aquellos compañeros que han leído la ley de la comuna, los remito a que lean ese texto, donde se dice que el Parlamento Comunal es la máxima autoridad de la comuna. Fíjense cómo la burguesía nuestra, la burguesía burocrática, nos está metiendo un contrabando ideológico ahí. Sustituye la base popular por un parlamento que incluso está definido y está designado sobre la base de 3 o 4 voceros que eligen las propias bases comunales. En el hipotético caso de que vuelvan al poder, vienen por nosotros, y ellos sí son coherentes a la hora de reprimir. Ellos no perdonan. Ellos no nos van a tratar para nada bien. Entonces tenemos que estar claros en ese sentido. Por eso es muy importante esta reunión de aquí, hoy. Como dice Jerónimo, aquí nace un movimiento. Y esta historia va a trascender en el país. Y de aquí nace la fuerza revolucionaria que va a lograr hacer la revolución en Venezuela. Porque hasta ahora no hay revolución en Venezuela. Hasta ahora hemos tenido al comandante Chávez con un discurso socialista de izquierda, pero en la práctica no ha sido así. Es así. Y el camarada Nicolás Maduro, un trabajador a quien apreciamos, a quien conocemos, en la práctica no ha podido avanzar con el socialismo. Aquí en Venezuela no hay socialismo. Hay un discurso y hay unos intentos, pero, como lo dijo usted, comandante, no es el tiempo de los liderazgos unipersonales, es el tiempo de los liderazgos colectivos. Entonces, en esa dirección, eso nos va a permitir rápidamente generar en el seno de la sociedad la fuerza revolucionaria y transformadora que saque del estado de postración en que está en este momento el país y que nos lleve inmediatamente a superar la terrible crisis que tenemos en este momento. Anoche hablábamos aquí de un golpe de Estado que hay en curso, y estábamos hablando también de una injerencia descarada del imperialismo norteamericano en Venezuela. En estos momentos hay una gran movilización en Caracas hacia Miraflores en respaldo a la revolución, porque hay una seria amenaza, no es un juego, hay una seria amenaza del imperialismo norteamericano en contra de la revolución de bolivariana. Se está hablando de bloquear las cuentas, un bloqueo financiero a nivel internacional para ahogar nuestra economía. Y la estrategia del abaratamiento de los precios del petróleo continúa su curso. Eso no es una casualidad que el petróleo esté al precio que está en este momento. Esa es una estrategia dirigida a ablandar a Irán, a ablandar a Rusia y a capturar la joya de la corona que es Venezuela, destruir la revolución bolivariana. Jerónimo hablaba de la situación de la revolución cubana. Eso forma parte de la estrategia. La conciliación, la distensión que se está dando en este momento entre el gobierno de los Estados Unidos y la revolución cubana tiene como objetivo liquidar a la revolución venezolana, porque ciertamente Cuba fue durante 50 y tantos años la nación que empuñó las banderas de la dignidad y de la soberanía en América Latina. Casualmente, la jugada de Obama consiste
en conciliar con Cuba para destruir a Venezuela, porque lo que les interesa es Venezuela, porque la única experiencia revolucionaria que hay seria en el mundo en este momento es en Venezuela, y la quieren liquidar porque esta es la joya de la corona. Porque Dios te bendiga, porque para cómo deben servir las bendiciones en esta vida, y salí contento al camino, lleno de alegría, y aprendí a cagarme la libertad que defiende Superman, porque para algo debe servir la mierda en esta vida. Esta gente bebiendo fresco, carajo, y fui llenando con flores a mi fusil de poemas, y afiné la puntería, dando cuenta a las bestias, fui sumando corazones hasta vencer madrigueras al tumba de los rumores. Llevo el anticuado vuela, anima de San Benito, líbrame de la culebra que del mantuano me libro yo. Si la culebra es la misma, ¿quién es el mantuano hoy? Esa es una pregunta que nos hacemos a diario. ¿Quién es el mantuano hoy? Y el mantuano, en los tiempos de la mantuana, caminaba por el centro de la Plaza Mayor, acompañada del mantuano y la mantuana. Hoy el mantuano no necesariamente tiene mantuana. Y a diferencia del antiguo mantuano, ya no transita por nuestras plazas. A veces se disfraza de pueblo y en cada elección nos dice que somos un voto seguro y que nos mantengamos en una relación de padre e hijo, relación perversa que nos somete y nos amarra. Solo se mojado en orillas mar, secándose al sol, pronto sonarán. Siento un gran dolor en el costillar, ya afloja el tambor y es por novedad. Juego con llanto el vapor, vapor con viento no es nada, se va como lluvia, volverá para comenzar. Pásame los fósforos, que esa madera va a arder. ¿Cómo? Pásame los fósforos, que esa madera va a arder. Y se puede lucrar el camino, ¿para dónde habrá que coger? Habiendo fresco, para lo que va a ser, es cantar y cantar. Hasta que la vida se pueda encantar. Como más de una sola canción. Porque esa madera no sirve para tocar. Porque esa madera es puro corazón, porque esa madera es puro corazón, porque esa madera no sirve pa' guacal. ¿No es verdad, Simón Bolívar, que al hacer tu juramento histórico en Montesacro, no pensaste que tu brazo hoy se sintiera cansado de tanto que se han colgado para escudarse en tu nombre? Maestro emancipador, José Gutiérrez, maestro emancipador, asesino, chamán de la Universidad Argimiro Gabaldón, que vamos por el proceso de los conocimientos previos y no el conductivismo que tenemos ahora en el aprendizaje, cómo nos educamos nosotros. Y estamos acá para impulsar el verdadero desarrollo con nuestro colectivo y proletariado. Y esas plantas que están inoperantes, actualizarlas con tecnología de punta de última generación y que vaya en beneficio del colectivo, no en beneficio de un grupo que se enriquece o lo utiliza como sistema de dominación al pueblo, para un enriquecimiento y un concepto perverso. No es el concepto que tenemos nosotros del capitalismo ni el socialismo, que ambos, yo lo diría que son perversos. ¿Por qué? Porque el socialismo se ha convertido en una prostitución del Estado y el capitalismo es una ocupación del hombre. Porque si no, no hacemos nada. ¿Cómo desmontamos al Estado burgués si ellos son los que tienen el poder económico? ¿O es que ustedes creen que la milicia
risa que le ponen a comprar una pila de pendejos por ahí en la calle. ¿Qué crees que se lo van a la mano de los mismos que están almacenando, de los mismos que están hablando? Ustedes saben que hay un depósito, pero no hay un límite, ¿qué es eso? Porque eso es cómo desmontamos el tabú. Voy a dar la primera pregunta. Sobre esa pregunta vamos a opinar. La primera consiste, ¿qué hacemos con el Estado burgués? Y no convertirnos en el burócrata que está atrás de un escritorio, ¿sabes? Solamente yo juro mandar, darle un mensaje a un niño y convertirlo en ¿qué? En el otro robot. ¿Sabes? Sigue mis patrones. Yo soy el profesor, mírame. Y lo que hago es eso. Entonces no podemos. Soy Miguel González. Con la máquina hicimos un gran esfuerzo con todos esos muchachos que están ahí. Miguel González, ¿qué? ¿Productor, algo qué? Agricultor. Agricultor, ok. Bueno, con el esfuerzo de ellos fue que se pudo hacer eso, porque la compramos entre todos. ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, se compró una pala de un modelo, no sé ni qué modelo sería. Y nosotros aquí mismo inventamos con nosotros mismos esfuerzos. Un poquito por aquí, un poquito por allá, entre nosotros mismos, y ahí usted ve lo que hemos logrado. O sea, usted es un tecnólogo, completamente. Usted lo dijo ya. Es un logro de nosotros mismos. Y tiene la misma fuerza que tiene el tecnólogo. Sí, se va a tumbar. ¿Cómo se llama esta zona? Las Flores, Viento Fresco, sector Las Flores. ¿Qué empieza de ellos? Municipio de ellos, Estado. Viento Fresco. Estado. Monaga. Estado Monaga, ok. Haciendo control y seguimiento de las cosas, tomando tierra necesaria en contra de quien sea, producir en nuestros campos sin miedo. Hay que denunciar al Estado burgués organizándonos, haciendo contraloría y planificar entre nosotros mismos. Acabar con el modelo educativo que crearon los burgueses. Tomar la batuta dentro de las instituciones gubernamentales, dejarlo sin espacio a la burguesía. Desmantelar al Estado burgués, aprovechar la coyuntura y avanzar. Defender el pueblo con amor, sin miedo. Ángel Mendoza, participantes de la mesa número 2. Isoris Méndez, Ángel Mendoza, Arelis Oca, Carlos Narváez, Carlos Gil, Roxis, Aricaguán, Judy Moya, Judy Hernández, Mónica Herrera, María Rodríguez y María Aguilera. ¿Qué hacemos con el Estado burgués? Creando conciencia en el pueblo para obtener la sensibilidad humana, unificando, organizando, planificando, controlando por medio de las escuelas de formación ideológica y socioproductiva, desprendiéndonos de las malas costumbres, sembrando en el pueblo con la finalidad de fortalecer la economía basándonos en la sustentabilidad para asegurar el mejor bienestar no solo de la generación presente sino de las generaciones futuras. Romero, Abraham Medina, Luis Torres y Fidel Menezes, personas de Camilo Menezes. En primer lugar, nosotros hicimos un preámbulo de lo que era el Estado. El Estado como estructura y definimos, pues llegamos a la conclusión de que el Estado es un órgano opresor que oprime a otra clase social, de una clase social a otra. Se concluye que el Estado está compuesto como una especie de edificio, donde están las estructuras y la clase social dominante está por encima de las otras clases sociales. Y dentro de ella existe una estructura que interviene, como son la educación, que son parte de la superestructura ideológica del Estado burgués, que son la educación, que son los medios, que son todo ese aparatado que compone, y al final está compuesto en la última escala de ese edificio, vendría siendo el poder popular. Entonces, cuatro. Tiene que ver precisamente porque el gobierno actual, que lideriza el presidente, a pesar de autoproclamarse de la palabra como socialista, de hecho y en esencia es un gobierno integrado y dirigido por una élite burguesa que desarrolla en la práctica
capitalismo y más capitalismo. Nos hace creer que el capitalismo de Estado, que empresas mixtas, que empresas de producción social y que determinadas modalidades de cooperativa resultan un equivalente al socialismo, siendo en ninguna de sus modalidades económicas tiene algún hecho común con lo que es el socialismo. Simplemente son reforzadoras del sistema capitalista. El segundo, porque la élite burguesa que actúa en nombre del gobierno bolivariano prefiere entenderse en los hechos con los sectores de la oposición burguesa de la Cuarta República, aislando de manera sistemática y continuada a los sectores verdaderamente revolucionarios del movimiento popular. Entonces, aquí dijimos, ¿qué hacemos con el Estado burgués? El Estado burgués han tratado de destruirlo en todo el mundo. Y por eso no descartamos forma ni método para combatirlo y destruirlo. Por lo tanto, una de las primeras tareas es trabajar en el tema sociocultural. En todos los escenarios para así contar en el seno de las bases con gente consciente y comprometida para la gran tarea y con suficiente acumulación de fuerzas para cumplir esa tarea. El golpe de timón es una alerta, tenemos algún nivel de conciencia y estamos obligados a hacerlo. Que los consejos comunales no estén sujetos a la institucionalidad, enfrentar a los burócratas y presionarlos para la instalación del poder popular. Chávez no pudo derrotar a la burocracia. Uno de los comités entre todos los grupos, eliminando la corrupción. Tenemos consejos comunales, tenemos comunas, tenemos frentes, tenemos colectivos, y no es una mentira que ante estas organizaciones se nos han metido burócratas, fascistas, personas que vienen de la Cuarta República, que estaban vestidos de copellanos, se nos han venido metiendo en nuestros movimientos revolucionarios, tratando de romper y exterminar nuestras organizaciones que van más allá de organizar un pueblo para la toma de poder, para la toma de decisiones. La otra interrogante, ¿cómo construir el poder popular? Es necesario impulsar y concretar la constituyente municipal. Desde allí, organizar a las fuerzas productivas de la comunidad, estableciendo un modelo libertario de comunicación e información. Con la constituyente municipal se crean las condiciones para construir el poder popular desde la base, es decir, invertir la pirámide. Si nos ponemos a analizar, nuestro comandante Chávez, cuando comenzó a hablar de poder popular, lo primero que hizo fue instalar poder popular dentro del poder constituido. ¡Qué incoherencia! Cuando le colocó el nombre a los ministerios, Ministerio del Poder Popular para... A partir de allí ya nos estaban condicionando. A partir de allí nos colocaron de una sola vez un freno y una medicina que hay que condicionar al poder popular desde el poder constituido. A las interrogantes que se nos plantearon, pero antes voy a nombrar a los componentes de esta mesa número 9. Samuel Vázquez, Oscar Segura, Félix Betancourt, Luisa Santil, José Vázquez, Eric Dorrey, Carmen Rosa Ramírez, Franklin Torres, Iván Lazarte, Eduardo Martínez, Abraham Gómez y mi persona Marco Duarte. Esto se está poniendo bueno. Esto parte en Monaga, lo que se está realizando aquí en Guatemala. Está viajando del Estado Sur al Estado Monaga y ve lo que tenemos en esta reunión, que va a ser positivo. Por la Guacamaya TV. Bueno, aquí nos estamos despidiendo de Monaga, de este gran congreso donde participó la juventud y el pueblo, historia viva de todos nuestros camaradas que estuvieron junto a nosotros en las mesas de trabajo conformando la libertad de todos los pueblos de Venezuela. Así que bueno, esperemos que sigamos construyendo más proyectos, más congresos, que no desmayemos, sino sigamos más unidos aún como estamos hoy en día. ¡Nombre! Jerónimo Lavarría, del Consejo Campesino de Ezequiel Zamora, en los Valles de Tucutunemo. Perfecto, bien. Ha sido de haber participado en este encuentro, un encuentro de saberes que buscó para buscar la transformación hacia un proceso político
que realmente represente a las clases trabajadoras, que represente a los campesinos, que represente la posibilidad de la producción nacional, que contradice, por supuesto, esta política de puertos que lamentablemente ha hecho tanto daño al país gracias a una lógica de capital, de capitalismo rentista. Hoy nos referimos aquí de Vito Fresco con la esperanza de que estas palabras, estos denunciados, estas millones de palabras pronunciadas por estos camaradas se transformen en el arma contundente que destruya de una vez por todas con este capitalismo burgués que tanto daño le ha hecho al mundo. Gracias. Nosotros del colectivo Tremenda Noticia, promoviendo la demolición del Estado burgués y acabando con el lucro fácil, creemos que o es comuna o es nada, y seguimos el camino de la lucha. Sí, y así nos despedimos de aquí, de esta jornada, la Guacamaya TV y mis amigos, camaradas, escuchadores, que estemos otro por cierto, otro aquí. Ah, coño, y estamos para todos ustedes, para toda Venezuela, en acción, por la Guacamaya TV.